Hello everyone and welcome to our very special edition of Lo Mejor de Ti con Chiquis, un resumen de nuestra primera temporada, así que preparen sus tissues porque vamos a emocionarnos, reírnos y recordar los momentos más hermosos de Lo Mejor de Ti con Chiquis. ¿Están listos? Wow, está hermosísima. Pues es exactamente lo que yo quería. Oh my God, wow. Yes. Qué guapo. Mira. Dreams come true. Ay, qué bonito. Sí. One thing we all learned fairly quickly is that the cameras of Lo Mejor de Ti con Chiquis were always on. And let me tell you, they caught everything. Green. A ver. Todavía. No me animo a ver. El problema del día de hoy es que mi vestuario no tiene stretch. Así que una mujer con caderas como yo necesitamos stretch. Pero I fit into it, so I was just happy. Así de fácil. ¿Pero tú estás sufriendo? ¿Usted va a llorar? ¿Es otro, eh? Que quiero contarle un chisme a Víctor, pero como tenemos micrófono puesto, no me atrevo. Dímelo. Just because you can't hang. That's it, I did a thumb too. Woo! Ay, perdón. Ayúdame, Reading. ¿A qué? A balancear este cuerpo. En Lo Mejor de Ti con Chiquis, todas las transformaciones fueron muy especiales para todos, pero sí hubo ones that really had us in our feelings. Por gente como ustedes, gente como yo, se puede sentir mejor y hacer ese camino de sanación más fácil. Porque cuando es un camino solo, es como a veces no ves... You don't see the light at the end of the tunnel. Mm-hmm. Muy jovencita estás, and you're gonna be just fine. ¿Tú te sientes orgullosa de lo que has hecho, lo que has logrado? Me siento muy orgullosa porque nunca en mi vida pensé... Me siento muy orgullosa. Sí. Nadie me lo ha dicho. Nadie me ha dicho nada. Yo me siento orgullosa. Me siento orgullosa de mí. Wow, I did it. I did it. You know? Pero... I'm proud of you. Ahorita que me vi al espejo, me sentí bonita. ¡Bienvenida, Delia! Regreso. ¡Eso! ¿Cómo te sientes? Coqueta. De eso se trata. Tú no eras este, tú eres aquel. Y quisiera recobrar a mi hermano. Y es por eso que dije, ¿sabes qué? Vamos a llorar. Ay, me van a hacer llorar, ¿eh? Ay, que su hermano lo quiera tanto. Y que sea un hombre que diga, it's okay. Porque los hombres sí pueden llorar, you guys. Se vale, siento yo, ¿no? Piensa que te está escuchando desde el cielo, conejo. Nunca tuve el valor para hablar del tema sobre mi trauma. De haberme enterado que yo fui adoptado. Le pido una disculpa por haberme portado mal. Y ser rebelde. Nunca valoré su amor. Qué estúpida es la mía, ahora que ya no está aquí. Pero tienes un angelote, tenemos un angelote en el cielo que nos cuida, que nos guía. Hoy decido liberarme de toda culpa. De toda culpa. Los invito a los tres. Los invito a los tres. A que me escuchen. A que me escuchen. Quiero decirles que los amo.
que están en mi corazón, en mi mente. Y día a día pienso en ustedes. Y que cuando nos volvamos a encontrar... ¿Nos daremos ese abrazo? Nos daremos ese abrazo. Que no pudimos darnos. Que no pudimos darnos. En esta vida. En esta vida. ¿Cómo te sentías cuando estabas aquí? Me sentía enojada. Me sentía enfadada. Me sentía deforme, incapacitada, porque también en ese peso estaba el dolor de mis piernas, el hecho de ya no poder hacer muchas de las cosas que hacía. Estaba frustrada, como que yo misma me había hecho daño, como que me traicioné. Algunos tuvieron que enfrentarse con sus propios miedos and even broke a sweat. Quieres sacar esa guerrera que llevas, así que va a ser intenso, muy cortito. Una, dos, vámonos. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Con control. Pa, pa, pa. Vámonos, vámonos. Saca, saca esas, libera todas esas tensiones. Ahí está, eso es lo que quiero ver, eso es lo que quiero ver. Vámonos. Todo lo que llevas dentro, toda esa tensión que te ha causado, todos esos eventos que has vivido. Vámonos. Descansa. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero fuerte. ¿Arriba? Ay, Dios. Ahí. Cuesta más, ¿eh? Sí. Descansa, aprieta el abdomen, sube y baja. Ahí lo tienes. Estira la pierna. ¡Ah! ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque el abdomen no estaba contraído. Ok. Parece muy sencillo, pero no lo es. ¿Cómo te ves en 5 años? Graduándome de la universidad, trabajando, apoyando a mi familia, viajando. Y di en alto, 3 veces. Yo puedo. Yo puedo. Más alto. Yo puedo. Más alto. Yo puedo. Tú me has dicho que no te sientes débil, ¿vale? Okay. Vamos a por esto. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Saca toda esa energía que llevas! ¡Eso es! ¡Saca toda la energía! ¡Vámonos! Piensa en todos esos momentos en los que te has sentido solo. Esta era una guerra en la que tú batallabas solo y lo has superado. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Esa es! Para ser un líder, Oscar, sí. Tenemos que demostrarlo también aquí. Ok. Vámonos allá. Arriba, 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 arriba. Vale, vale. Aprieta el abdomen ahora. 2. Una más, una más, una más. Tira. Y es ahora. Imagina, es ese estadio lleno. Sigue, sigue, sigue. No te des por vencido. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Not everyone who came and sat on this couch was ready for a change. Unas transformaciones sí fueron más difíciles que otras. ¿Cómo te sientes con esto? La verdad. La verdad no es mi estilo. O sea, me siento que está bonito como para algo especial, pero me gusta, pero no me enamoro. Creo que te vas a poner muy dura porque yo sí quisiese no. Que cortarte el cabello. Ocupa por lo menos cortar así de largo. Oh my God, it's too high. No. En el momento que estaba cortando, yo sentía la ansiedad que Cristina estaba sufriendo. Cuéntame, ¿qué no te gusta? Mírate, por favor. No sé, el color, tal vez. Es una mujer hermosa. Esa barrera, esa pared que ella se coloca frente a ella no le permite salirse de ahí. Entonces significa que ya el peso no te molesta tanto aquí. No tanto. Entonces vamos mejorando. Ok. Pero yo necesito que esto sea genuino. De verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ay, si me encanta el vestido. No quiero eso. No seas tan dura contigo. Vamos a ver. A probarme ahora ese. Uh-huh, okay. Por favor. Ok, listo. Esto no me va a quedar, esto no me va a quedar, estoy segura. Pero te los probaste. Ahora me los voy a probar. Cuando te lo pruebes, hablamos. No está fácil. ¿Cuánto estás dispuesta a cortar tu cabello? Hasta acá. Así. Ajá. No esto, ni esto. Tanto así lo que le tenemos que cortar a su cabello para que deje atrás todas esas historias, todas esas malas experiencias que ella vivió y que creo que es lo que la tiene en esa timidez. Saqué el vestido y entró en pánico. Ay, no. Te digo de entrada que todas las que empiezan odiándome terminan amándome. No, en serio, yo vestido no me voy a poner. No. Please, no, en serio no.
dime por qué. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque no te queda, no te sirve, no te funciona. No sé, no puedo. Me pongo nerviosa. Lo que nunca me puedo poner en otras cosas, eso me mata. Pero tajantemente se negó. No encuentro las palabras para explicarte que es algo, no puedo. Porque aparte que yo sé que no estoy esbelta. No tiene nada que ver. Pero él siempre me dice, ay, parece está mal envuelto. Eres bella, no. Lo más fuerte es que tiene en la mente todo lo que esa expareja le decía, que no era una mujer bonita, que si parecía una cosa, que si parecía la otra. Cuando me corte el pelo, que es cuando tenga mi esposa salga embarazada otra vez. Entonces, como ahorita no está embarazada, yo me lo quiero dejar largo. Me causó mucha risa y me sorprendió al mismo tiempo la razón de que él, ¿por qué se dejó crecer el cabello? Es como una manda, las cuales son muy comunes, muy populares en nuestro país, México. Un niño, una niña, pero hasta que ya tengo ganas de tener otro bebé. Sí. Yo tenía todo un plan, empecé a cortar el cabello, tenía el ok de él y empecé a cortar, a cortar, a cortar. Y la música y el baile nunca pueden faltar en Lo Mejor de Ti con Chiquis. Vamos a bailar y a mover el esqueleto. Música, maestro. Un, dos. ¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Ay. ¡Qué miradita! Ah, esa que me está matando. Vuelta. ¿Sabes que te voy a decir una cosa? Que yo nomás le puedo hacer de este lado a la vuelta, a pero de este lado no puedo. No estoy igual, por eso le doy. ¿Sí? Y yo, mira, está. Da, okay. O del otro lado. Pues con nosotros vas a aprender. Pues, ok. Uno, dos y tres. Ta, 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 ta. ¿Y la salsa de twerk? ¿Qué quieres, un paso de salsa o un merengue? Lo que quieras. Entonces vamos a hacerle un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Excelente. Bien, gracias. Encantadísimo, gracias a ti. Muchas gracias. And of course, we didn't just sing and dance, we also laughed. A mí nunca me han gustado las camisas así. No sé, pero yo no tengo los músculos o el pelo así para lucir con una camisa así tan baja. Pero mira. Pero me gusta mucho el acético. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo haces tú? A ver, hazlo. Porque quiero ver me que lo. Me faltan mis guantes rositas. Si me la pongo. Ya estoy. Ahorita entraste así como que bien perris. Bien, yo, dime como tú. Me encantó. Quiero estar así, porque me gusta mi cabello. Por lo mismo de que me lo estás chuleando, de que qué bonito. Pues ya sé que lo tengo bonito. Sí, entonces, te amo. Sí, lo sí, puedo sí, conservar. ¿Qué te parece? ¿Será que me queda? Tengo personalidad grande. Tengo la personalidad, diría Chiqui Bombo. Y de ya poder sacar ese Luis que está ahí. Sí, que sí. Ha estado ahí. Ahí lo traigo adentro, me lo comí, pero hay que... Te loco por pan. ¿A tu marido le gusta el cabello largo, el cabello corto? Le gusta el cabello largo. Hay extensiones, siempre son una buena opción. Se logró. Lo primero que pidió el marido fue que no le cortaran el cabello. Ya te imaginarás. Y yo me dejo. Si quieren, me pueden hacer liposucción, liposcultura. ¡Eso! Me pueden rapar o me pueden poner extensiones. Voy a estar el glitter y toda la cosa. La voy a sacar bien glamurosa y sexy de aquí. Plátano Power. Silvia, ¿por qué que desde que uno se encuentra con un dominicano le sale un caloqué, empieza a arrastrar la palabra, el tigueraje? ¿Qué es lo que pasa? Es que uno se siente más cómodo cuando uno habla con uno, lo de uno. ¿Qué onda con lo de la nalgona, algo así, una organización que tienes? Porque ahí quedo yo, soy nalgona. Sí. Aquí la OG nalgona y una de princesita nalgona. We are full of surprises. Dos, tres, cuatro. Uno. No te equivocaste. No, perdón. Otra vez. Dale. ¡Ah!
¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, mira, bien. Yo estaba como que... ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo mucho estás? Gusto. Mucho bien, gusto. Bien. Y Héctor. ¿No te lo esperabas? Ay, no, mira, te me pones hasta... Yo igual, yo pero no lo agarraste ensayando. Yo soy chino, me pones terizo. Hola, buenas tardes. Estamos buscando a Antonio. Pues yo soy Antonio. ¿Por qué me buscas? Tú eres el que buscamos. Perfecto. Tranquilo, okay. No te tienes que defender. Tranquilo. Sí, no te preocupes. Todo bien. Mira, venimos de un programa que se llama Lo Mejor de Ti con... Yo me llamo Chiquis, no sé qué. Y Redding, ¿ok? Y tienes una novia que se llama Acela. Uh-huh. Pues ella te nominó a ti. Porque, primeramente, te ama. Ella quiere verte un poquito más como seriecito. ¿Aceptas? Sí. Cool, yeah. Peter, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimo gusto. Oye. Sorprendido, ¿no? Oye, sí. Ruth nos contactó porque te quiere mucho. Yo sé que has pasado momentos muy difíciles. Y pues aquí, tu amiga también, que soy tu amiga Chiquis, y mi equipo te queremos hacer como una transformación. Empezando aquí, mira, en el corazón y luego algo más físico. Sí, está bien, por favor. Hola, Marco. ¿Cómo Hola. Estás? Bien. Mira, algo rico, como pediste, ¿cómo ves? Wow. ¿Sí me conoces? Sí. A ver, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí estoy haciendo un video. Hola, ¿qué onda? Sí, soy Delia. ¿Quién habla? Me llamo Chiquis. Para que me creas, te voy a llamar en videollamada. ¿Tú tienes algo que ver en no, esto? No, yo nada. A ver, nada más. Yo quiero saber también quién es. Ok. Una, dos, ti. A ver, a ver. ¡Hola! ¿En serio eres tú? A ver, ¿quién es? Soy yo. ¡Es Chiquis! ¡Oh, my God! Yo y mi equipo te queremos ayudar. ¿En serio? Sí, amiga. Te lo mereces. El cambio empezando con el corazón hacia afuera. Déjame hablar con mi jefa. ¡Jefa! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lide! A ver, muchísimo gusto. Igual. ¿Cómo estás? A ver, siéntate tú aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Hola, soy Gina. Abandonado ya por el amor de Dios. ¡Hola! Yo soy la de la serenata. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están? Muy bien. Manuel, tú eres mi cómplice aquí en esto. Y José, pues te tengo una sorpresa. Tú viniste a sorprenderme a mí y yo te tengo a ti una sorpresa. ¿Cómo la ves? Perfecto. Hazme un favorcito, que se siente aquí lo mío porque me va a hacer un video. Sí, sí. Ok, so, sit down. Ok. Víctor. No, with my phone, babe. Oh, you have my Instagram. Ok. Actually, give me the phone real quick. Take off your mask. Why? Just take it off. For what? Just take it off. What? Okay. What? Omi. What? I know. Oh my God. Te quiero nominar a ti. Quiero que sepas que eres una persona muy importante. You're so important in my life, and I'm so grateful. You do anything and everything for me, and I appreciate you. This is a little way of showing you, and I want to just give you this gift. Y yo sé que todos la quieren aquí, así que la quiero sorprender. Do you accept it? ¡Bravo! Yeah. Give me a But the big surprise was the visit of my sister, Becky G, who came for the reveal of Oscar and Omi and gave us some very good advice and charmed us with her beautiful smile and made us laugh. Estoy súper emocionada y muy feliz estar aquí en Lo Mejor de Ti with my girl Chiquis. Hoy va a ser un día muy especial. Yo quería que vinieras a Lo Mejor de Ti para que tuvieras la experiencia de lo que se trata este show. A makeover show, but it's more than that. Mm-hmm. It's a transformational show. Tengo muchos años con Jenae de ser amigas y sé cuánto significa para ella dar a otras personas. Tenemos dos casos el día de hoy. Uno es de Oscar y es mariachi de tercera generación. Wow. Pero ahora se va a lanzar como solista.
Y por eso dije, está perfecto que venga Becky hoy para que tú le des unos consejos. Ok, pero quiero que lo sorprendas. Y el segundo caso es algo muy especial, una persona muy especial para mí, que tú la conoces muy bien. Ok. Es Omi. ¡La Omi! Yeah. Cuando conocí a Chiquis, también conocí a Omi, porque nunca vi a Chiquis sin Omi o Omi sin Chiquis. The beautiful, wonderful, amazing Becky G. Wow. What? Wow. Creo que para él va a ser algo muy interesante ver dónde va su carrera después de este proceso. Como artista es saber que no deberíamos estar en las cajitas que nos ponen. Uh-huh. O sea, de raíces mariachi, mexicanos, muchos me dijeron, tú eres mexicana, no deberías cantar música reggaetón. Y yo como que, pero a mí me encanta, ¿por qué no? Ha sido una experiencia tan bonito que me ha inspirado tanto y también qué honor ser parte de esta nueva etapa en tu vida, porque sé que lo que viene, ¡puf! It'll be something amazing. Yes. Keep all, you guys are the best. Are you ready for the most exciting moment of Lo Mejor de Ti con Chiquis? I am very proud of my team. Here are the most amazing transformations of the season. Claudia, ven pa' acá. ¿Qué tal, muchachas? ¡Bella Nova! ¡Eso! ¡Bella! I feel beautiful accessing the feminine. Ser parte de este show ha sido una experiencia maravillosa. Es cuidarme, es vestirme de esta manera, como mis ángeles me hicieron. ¡Wow! ¡Eso! That's why I wanted to do this too, because I'm like, I want to do something for myself. Self-love, amor propio, yes. Tengo que decir algo. ¿Qué? La verdad, esto no me gustó. Me encantó. Wow. Very good job. Y muchas gracias por hacerme entender que hay una mujer aquí adentro que puede salir y demostrar muchas cosas. El hecho de que alguien abra el corazón de la manera en la que lo han hecho y que confíen en nosotros, en nuestras habilidades, no hay nada más especial que eso. ¡Hello! ¡Hello! ¡Eso! ¡Wow! Al principio estaba como dudando de mí, pero cuando empezaste a decirme, tú puedes, y yo dije, sí puedo, y lo traté y lo logré. Y creo que sacaron lo mejor de mí. ¡Ah! 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 ¡O sea! ¡No! Me quedé así. Estoy tan agradecida con todos ustedes. Todos ustedes han tocado mi corazón y han impactado mi vida. Un sueño hecho realidad. Una de las experiencias que marcará un antes y un después en mi vida. Ta, 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 ta. ¡Ah!
siento bendecida. Yo cuando llegué aquí con Tracy, nos sentimos mejor que en casa. El ser parte de este proyecto totalmente, definitivamente ha cambiado mi vida. ¡Tan, tan! ¡Oh! ¡Oh! Así como yo lo hice, tú también lo puedes hacer. No vamos a ser ni las primeras ni las últimas que estemos en esta situación. Girl, you can do it. You can do it. He aprendido muchísimo, tanto de mis compañeros como de las mismas personas que vienen a buscar ayuda y me han ayudado a mí muchísimo a crecer, a tener más empatía y a ponerme mucho más en sus zapatos. Ah, cha, 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 cha. Cambiando vidas. Si no es por el show, creo que todos los días podemos hacer algo positivo en, este, en esta vida. An act of kindness every day, you guys. It's important. Muy importante. Estoy súper, súper agradecida porque siento como que me dieron ánimos, me dieron... Like, gana esa fuerza, sí. Esa valentía quizás de decir, ok, hay que hacerlo. Hemos venido supuestamente a cambiar vidas, pero yo no me cansaré de decirlo. Son nuestras vidas las que se han ido transformando en este trayecto y los llevo en el corazón. La oportunidad que yo he tenido acá de pertenecer a este maravilloso talento y llegar a sus casas, creo que no existen palabras que las pueda describir. Hoy amanecí diferente, me vi diferente, me siento diferente porque algo se movió en mí. De verdad, nunca me imaginé el resultado, el impacto. Hay mucha gente que necesita ayuda y me encanta haber podido ser parte de esta gran oportunidad de ayudarlo. Se ve hermosa. ¡Liliana! Cada persona venía con un background totalmente distinto, cada persona venía con una historia totalmente distinta y lo han compartido con nosotros. ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Ahora mírala! ¡Sas! ¿Lista, chiquis? No creo que esté lista, nunca va a estar lista, pero yo sí estoy lista. Thank you, sister. It's okay, girl, I got you. Thank you, oh my God, perfect. Entonces, díganle, Omi. Omi. Yeah, tell her, sister, tell her.
have you in my life. If I wouldn't be here today. Thank you from the bottom of my heart to everyone who made this dream possible. And remember, el verdadero cambio comienza por ti.